estás? Soy Gustavo Abdelhamid, coach de Corpo Fitness Box. Bueno, ¿cómo la venís entrenando esta cuarentena? Te aconsejo que sigas entrenando, por lo que venimos hablando anteriormente. Si no supiste seguir es porque no supiste adaptarte, así que reinventate y trata de seguir. Tenés que ser consciente que esto de la cuarentena va a ser larga, del aislamiento social va a ser largo, así que cambié ese chip, esa información en tu cabeza y reinventate y trata de seguir, tanto desde lo laboral, trata de hacer home office o trata de, inclusive, si estás esperando que el día de mañana estemos esperando que se reanude todo rápido, vas a estar con altos niveles de ansiedad. Así que cambia ese chip y reinventate y estructúrate que esto va a ser por un poco más largo. Vamos con el último WOD de hoy. Bien, el workout de hoy está destinado para un poquito personas que estén más entrenadas, un poquito más intenso, pero también lo podemos adaptar un poco para los que sean un nivel intermedio. La metodología es un EMOM. ¿Qué significa un EMOM? Vos tenés un minuto para meter cierta repetición en un ejercicio. Lo que te sobre de pausa de ese minuto es tu pausa. Mientras más rápido lo hagas, más intensidad le incorpores al ejercicio, más pausa vas a tener para descansar. Vuelvo a repetirte. Cada ejercicio tiene una X cantidad de repeticiones que tenés que incluirla dentro del minuto. Lo que te sobre de pausa en minuto es tu pausa. Mientras más rápido, más intensidad lo incorpores al ejercicio, más pausa vas a tener para descansar. ¿De acuerdo? Y eso sería una ronda, o sea que irían 4 minutos porque vamos haciendo un minuto por cada ejercicio. ¿Cuántas rondas le vamos a dar? 5 rondas, que son un total de 20 minutos de trabajo sin descansar. El primer ejercicio vamos a hacer burpees. Tenés que incluir 15 repeticiones de burpees dentro del minuto. Lo que te sobre pausa ese minuto es tu pausa. Supongamos que las 15 repeticiones de burpees las haga en 30 segundos. Voy a descansar 30 segundos hasta el segundo 00 del minuto 2. El segundo ejercicio vamos a hacer el front lunge, la estocada para adelante, que vamos a hacer 12 repeticiones, o sea 6-6 de cada pierna. El tercer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para zona media de abdominales que se va a llamar V-Ups. Tenemos que hacer 15 abdominales V-Ups. Y en el cuarto minuto vamos a hacer jumping jack, que son angelitos, y vamos a hacer 30 jumping jack, lo que te sobre pausa de ese ejercicio, tu pausa. Primer ejercicio es el burpee. El burpee es una combinación entre un push-up y un salto vertical. Empezamos con un salto vertical. Voy a la posición de cuclilla, la mano entre medio de las piernas, apoyo la palma de las manos y pateo hacia atrás, que al mismo tiempo apoyo el pecho en el piso. Y desde esta posición empujo con los brazos y pateo hacia arriba. Error común de bananear la espalda, de aumentar la lordosis lumbar. Evita eso. Siempre activa core, mete la panza y trae el abdomen. ¿De acuerdo? Si te cuesta mucho el burpee, vamos a hacer una regresión al burpee que se llama un sprawl, que es un medio burpee. Salto vertical, apoyo, no flexiono los brazos y voy. Vamos a incluir 15 repeticiones dentro del minuto. Lo que te sobra el minuto, tu pausa. Drop the bass. En el segundo 00 del minuto 2 vamos con los front lunge, que son estocadas para adelante. Piernas paralelas y busco un paso para adelante con una flexión. Y vuelvo. Una y una. Tenés que hacer 12 en total. ¿Sí? Error común de hacer esto, que la cadera se desplace del eje. Andá hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo en la flexión. Voy. Voy. ¿Sí? 2 en total, ahí tenés un poco más de tiempo de pausa para que te recupere un poquito del burpee. Lo que te sobre el minuto de ese front lunge es tu pausa. Segundo
segundo 0-0 del minuto 3, vamos con los abdominales V-ups. Te acostás totalmente y extiendo los brazos y las piernas y hay una flexión de tronco y una flexión de cadera. Me toco la punta de los pies. ¿Sí? Si ves que te duele la espalda, como hicimos la primera clase, flexión 1 y voy a 1. ¿Sí? Hago 8 y 8. Si no, hago 15. Hago 15, es adentro del minuto. Lo que te sobra del minuto es tu pausa. Y en el segundo 0-0, el minuto 4, vas con los jumping jacks. Empezamos con las piernas paralelas juntas, los codos hacia abajo y los brazos hacen esto, ¿sí? Es como un angelito y se separan, se abren y se cierran las piernas por encima de la cabeza. Tenés que hacer 30 dentro del minuto. Lo que te sobra el minuto, tu pausa. Esos cuatro ejercicios que serían 4 minutos sería una ronda. Tenés que hacer 5 rondas para que sea un total de 20 minutos tu workout del día. Así que meterle ritmo y meterle intensidad y cuidando siempre la neutralidad de la columna y de la cadera. Bien, ya terminamos los workouts del día. Trata de restablecer tu frecuencia cardíaca, que disminuye un poquito a basal. Recupérate, toma un poco de agua. Te aconsejo que vayas tomando un poco de agua. Una vez que estés restablecido, reincorporado, trata de hacer una sesión de stretching o de elongación para tratar de que el tono, el músculo vuelva a su tensión muscular natural, ¿sí? Eso te va a ayudar a restablecer y a recuperarte un poquito más rápido y para que no te duela tanto un poquito al otro día. Vamos a hacer un poquito estirar el miembro superior, vamos a estirar un poquito el hombro, el deltoides, estira el codo, estira el brazo, perdón, te tomas del codo y te lo traes haciendo presión hacia el pecho, con el brazo contrario, palma hacia adentro. Mantén tensiones de 20 segundos, recupérate, trata de poner música suave, sin luces, eso te va a ayudar a tratar de recuperarte del todo. Vamos con el otro brazo también. Evita la lordosis lumbar, esto no, siempre derecho, cuida siempre tu postura de la columna, ¿sí? Vamos con un poquito de tríceps, te lo tirás hacia abajo, también evita el arqueo de la espalda, mantenés tensiones de 20 a 30 segundos y cambias de brazo, ¿sí? Una vez que termina eso, te tomás con la palma de la mano en una pared y girás el tronco para estirar el pectoral, ¿sí? Evita también el arqueo de la espalda derecha, relájate y de a poco andás soltando un poco más el brazo para que relaje. Puedes hacerlo a la altura del hombro, un poco más arriba para que estire el pectoral menor también, inclusive más abajo también. Tensiones de 20 a 30 segundos de ambas lateralidades, ¿sí? Una vez que terminamos, vamos a miembro inferior y la parte de la cadera y la columna. Vamos con un poquito de gato enojado. Relajo, paso un brazo, bien, vamos hacia adelante, estiramos el dorsal, cuida el otro, vamos a un lado. Vamos a estirar un poquito la parte baja de la espalda, te acostás, presiona el pecho, acostate, apoya toda la espalda y presiona el pecho. Trata de apoyar toda la columna en el piso y de ahí giro con las dos rodillas hacia un lado y me asisto para un lado. Para el otro. Perfecto.
sobre esa posición, voy a estirar un poquito el glúteo, cruzo una pierna y me hago presión hacia el pecho. Lo ideal sería que cruce el tronco y con el codo contrario te lo empuje hacia el costado. Si no podéis por falta de movilidad, te lo traes con los dos brazos hacia el pecho y cambias. Vamos un poquito a aductores, planta con planta. Te lo empujas hacia afuera. Ahí como está, se estira una pierna y la otra queda flexionada cerca el talón de la cadera y voy hasta donde llegue. Si tu flexibilidad te da hasta ahí, llega y mantené, trata de estirar la rodilla y de a poco anda buscando más adelante. Y cambias. Vamos a estirar gemelos, talón, punta de pie. Si no llego a la punta de pie para bajarme, flexiono la rodilla hasta llegar a la punta de pie, hago presión hacia abajo y la voy estirando a la rodilla. Ahí estiro todo lo que es el gemelo de ambas piernas, tensiones de 20 a 30 segundos. Y último, voy a estirar un poquito cuádriceps, te acostas de costado y voy talón a la cola, con la espalda derecha, cadera derecha. De ambos lados, ¿sí? Por último, relaja un poquito los cervicales, como estés cómodo. Vamos al otro. Y al medio. Bueno, esto fue el workout del día. Espero que te haya servido para que puedas seguir entrenando desde tu casa. Sé responsable, sé consciente, quédate en casa, pero quédate en casa entrenando. A seguir.